Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate Miss Dream Out. Antes de continuar, recordad de que tenéis una encuesta en el canal. Votadla, por favor. Pensaba que iba a salir América, Inglaterra, Francia. Y me estáis sugiriendo de nuevo que vuelva a luchar a jugar con Japón. Bueno, es lo que tocará. Luego pondremos la dificultad y ya está. Por lo pronto, y visto que sí, es posible que podamos perder el Príncipe Gómez. Pero ahora mismo el tonelaje que me da lo necesito mucho más para conquistar Naha. Luego ya veremos. Si tengo que luchar, mira, lo envío para atrás y el resto hacia adelante, ¿no? Desactivando, eso sí, desde el inicio los torpedos, porque está visto que, a no ser que estén a una distancia que le podamos dar, ¿vale? Una distancia dentro del rango. Y que no tengamos ningún navío amigo cercano, los disparamos. Si no, ya está visto que los torpedos no funcionan. Pausemos y seguimos. Bien, volvemos. Siguen las tensiones. Aquí, bueno, poco podemos hacer. Acabamos de ganarle ya que, bueno, cambian al almirante de Japón. Tenemos un ataque de submarinos. Hundimos dos, dañamos otro más. Barcos dañados por minas, pérdidas de transporte, defensas resistentes, una ofensiva mayor. Nos provoca directamente. Bueno, no pasa nada. El ataque de Japón contra Chile causó un gran disturbio. Tía, Japón. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? 5 de 7, tenemos aquí... ¡Uy! Dos... Bueno, no, pero no lo vamos a hacer. Bueno, ya tarde. No puedo quitarlo. Una vez que le das, se queda ya. Volvemos a pasar el turno. No me queda mucho más que hacer. A ver, Francia bien. Estados Unidos... Bueno, le podemos aumentar la tensión de nuevo otra vez. Si cabe. Inglaterra está aquí. Austria-Hungría. La Unión Soviética e Italia. Nosotros aquí con 5% en logística. Es imposible, aquí no podemos atacar nada. España sigue en la suya. Ok, no queda nada más. Aquí, se nos va. ¿Por qué? Estamos reparando tal vez. A ver, nos vamos a flotas. Estamos reparando San Luigi Vercetti. San Luigi no está aquí. ¿Por qué se han ido? No me jodas. ¿Pero por qué? Si yo no los he movido. Mover barcos. Aquí, por favor. Cago en su padre. Tío. ¿En qué momento se han pirado? 8 meses. 5. 5. O sea... Vale, va, aguantemos. Pasemos turno. Bueno, se suceden las tensiones. Pasamos. Van a cambiar al almirante de España, seguramente. Un ataque de submarino. Lo hundimos. Y volvemos a tener... Ah, mira, pero en esta ocasión atacamos transportes. Vale, pues nada, luchamos. Bueno. Aquí tenemos a Eugene Burton Ely, que fue un piloto americano que ejecutó el primer despegue y aterrizaje en un portaavión. Y bueno, vayamos a la batalla. Espero que nos salga el vuelo bien. No, el vuelo. El tiempo bien. Vamos a separar esto. ¡Ya, ya, ya! ¡Hostia! ¡Hostia, están todos allí! Este va a 34, este va a 36. Un momento, vamos a virar. No, ¿por qué tiráis los torpedos ya? Bueno, sí, pero no, ¿no? Vamos a bajarte, vamos a ponerte a 28. Madre, a ver, ¿a cuánto están? Están a 10 kilómetros. A ver si le pillo disparando.
Aunque no tengo bandera, delante. Pero bueno. Disparamos. Bueno, disparamos, hacemos la instantánea. Y, a ver, los hemos pillado. Pero los hemos pillado bien. No tienen... Ah, calla, sí que tienen. Los transportes sí que tienen defensa. ¿Y de dónde está su escolta? Esta se acaba, ¿no? Ah, es esta la escolta. Hostia, 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 hostia. Se están poniendo las botas, ¿eh? Mira, 51K que lleva. Y este 18. Hemos tirado también los torpedos, ¿no? Que... Yo creo que cuando lleguen los torpedos ya... Ni hace falta. A 28. ¿Estamos grabando? Sí. A ver. Vamos a ir disparando. Pero vale. Aquí van disparando ambos. Esto es lo que yo quería saber. Mira la cantidad de torpedos que tira. Ya, corre. Arreale. Ábrete. Aunque no, mira, creo que me voy a volver. Me da tiempo a volver y volver otra vez hacia arriba. Porque este en teoría llega por aquí, llegará por esta zona. Espero que el barco... Bueno, puedo intentar decolarme por este hueco, ¿no? Hostia, ¿cómo abandona a los compatriotas? Au. ¿Los otros tres torpedos que había tirado? Mira el buquete que lleva ese. Curioso que mira, han pasado un 1, 2 y el otro torpedo no sé dónde está. Acá ya, aquí vienen dos más. ¿Le da? ¿Le da? ¿Le da? No. Tío, ¿no le da? Sí. ¡Hola! 14.000 de daño que le ha metido. Qué burrico. A ver. A ti te dan los torpedos, no, ¿verdad? No, pues estás quedado ahí, ¿eh? Vamos a bajar la velocidad a 30 mismo. Y este para acá a 28. Hostia, qué masacre, ¿eh? Aquí le va unos cuantos más. Espérate. Au. Que yo creo que este diseño es de los mejores que nos ha salido. No es que tenga muchos torpedos. Pero bueno, es bastante funcional. Hostia, está protegido un montón, ¿eh? Bueno, vale, no está protegido. Si te pones así, no está protegido. Les queda un transporte solo. A este paso me da que... Pues me da que se hunde.
está, ¿eh? Ya se ha muerto. Tranquilo. A ver, vamos a por este ahora. Lleva 136.000 y este 42. También es que este le supera. Es el casi el doble, más del doble de tonelaje, ¿no? A ver si lo podemos pillar. Avanzamos por acá. Lo ponemos por 3. A ver si averiguamos a cuánto corre. Corre 44. ¿Le quedan torpedos? Sí, pero están en recarga. Ah, ahí está. Mira, ya les están comenzando a dar. Vaya que no lo doy, ¿eh? Me preocupan los torpedos, que no me los pueda disparar en... llegados a cierto momento. ¿Y cómo se te dispersan tanto las balas? Tío, que para el medio, vale, es así. Ah. Vamos a subir la velocidad. Sin torpedos, los has tirado. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo he escuchado. Vale, nos retiramos. No veo un triángulo. ¿A dónde los ha tirado? Pero estos son míos. Pues no, no los veo. No huyas. Si le diera algún disparo, le diéramos en las hélices o algo. No, no, se me escapa, ¿eh? Un rebote. Venga, va. Mira, esa la va. No en una zona vital, pero la ha dado. Bueno, está visto que la puntería no... Quizás es que tengo que hablar más. Mira, pero hablar para quién, porque él también me está atizando a mí.
Míralo. A ver, armadura que tenemos. Club 5. Y este tiene. Club 3. Tío. Es que corre un montón. Ay, ay. Ya se le está rebajando la velocidad. Timón dañado. Hasta que lo pillan tela, ¿eh? Pero bueno, ha funcionado. No hemos perdido mucho. No, no me deja mirarlos. A ver, ¿qué mof? ¿Cómo están? Mira, es 143k. A ver, el albóndiga, bla, 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 ¿dónde está? Es que equipo experimentado y este equipo experimentado. Los dos 25 de experiencia. Bien, pues nada. Un pausa y nos vemos en el mapa mundi. Bueno, volvemos. Aquí otra miniatura rusa. Que nos deja, nos han dañado un poco. Oh, mira, ha funcionado. Tensión con Estados Unidos. Seguimos contra Japón. A ver cómo vamos. 52. Hostia, nos ha bajado. No me lo creo. Nos ha bajado porque tenemos aquí. Si no digo, da igual porque volveré a lanzar otro ataque, ¿no? Pero. A ver, ¿puedo ver Naha? No, no tienen nada de Naha. Nosotros estamos aquí que no tenemos nada más. ¿Por qué puñetas se fueron? ¿En qué momento se fueron? A ver. Venir aquí. No sé qué puedo traer. Dos más. Vale. Qué mala suerte, ¿eh? Se fueron justo en un momento que no quería. Vale. Pasemos el turno. Y a ver si coincide, ¿no? Que se reúnen todos y nos sube el tanto por ciento para intentar de conquistar Naha. Si no, pues bueno, se ha intentado al menos. Bien, un pausa y nos vemos. Bueno, seguimos con las tensiones. Vale, nuestra flota está concentrada aquí para enfrentarse a una gran fuerza enemiga. Bueno, mejoramos relaciones con casi todos. Nos hemos juntado con una buena tropa de destructores contra un submarino. Yo creo que bien, ¿no? Sí. Y después de ver daños por minas, pérdidas de transportes y que ha sido conquistado por quién, veremos si hemos conseguido. Bien, ya tenemos Okinawa. Guay. Un puerto más. Cojamos aquí. Y lo vamos a enviar todo aquí adentro. Que recuperen la gasolina, etcétera. Y un ataque de submarino. Contra transportes. Pues nada, contra transportes. Aquí el crucero pesado se fue. Ya lo intentaremos de interceptar en algún momento, ¿no? Este aún le quedan 2 meses, 4 meses y 2 meses. Bien. ¿Qué hacemos aquí, visto lo que tenemos? Pasamos algún turno más. Pero claro, atacar aquí arriba. Si cogemos Japón, le doy en invasión, elijo provincia. Kyushu son 270.000 toneladas. No es que tengan muchos barcos, ¿vale? 270.000 toneladas. Si contamos por tonelaje. Mira. Tendría que traerlo todo. Incluso lo que se está construyendo. Para intentar de hacer algo. Y creo que llegaría
Por los pelos, ¿eh? No sé, no. Por el momento no lo veo. Pasemos turno. Ya que poca cosa hay que hacer. Bueno, no, espera. ¿Puedo intentar de pinchar de nuevo en Estados Unidos? Hola, señor. ¿Le vengo a pinchar otra vez? Sí, y pasamos turno. No, los políticos. Odio a los políticos. Pues no me ha firmado la paz. Tío, le estaba dando una paliza. Bueno, la parte positiva es que tenemos Naha. O lo que son las islas de Okinawa, ¿no? Mira, un poquito más y podría haberle exigido Bolivia. No quiero nada de ellos. Qué lástima. Con todo lo que teníamos por darle. A ver, tenemos un problema. El saldo se nos ha disparado. Sí. Vale. El saldo se nos ha disparado. Entonces. Política con China, tiene un 4%, está bien. Estos tienen un 100%, nos van a reventar si entramos en guerra. Les quedan 14 barcos. Tenemos nosotros 41, 32 provincias. Un descontento de 1 con 2. Prestigio, bueno. Nos vamos a finanza. Y el presupuesto. ¿Qué hago? Siete meses, un mes, dos meses. Propulsión de torpedo. A ver, con esto llegamos a. Ah, esto nos mejora torpedos. Pero bueno, mira, es del 33. Estamos en el 50 y pico. Tamaño del torpedo. Torpedos mejorados. También mejora los torpedos. No, no aumenta el tamaño. Mecanismos de torreta. Este sí que me interesa. Podríamos hacer ese. Telémetros no lo sé, estación de control sí que podemos hacer la estación de control. Y calderas. Bueno, nos mejora el peso y la estiba del combustible, ¿no? Lo vamos a dejar al 20. Y ya que no estamos en guerra, es que esto, mira, da igual. El gasto que da esto es ínfimo. Esto también. No, no sé cómo rebajar este. Esto. No sé cómo rebajarlo. Las reparaciones. Vale, sí. Ya tengo más o menos una idea. Le ponemos limitado. Es una mierda que tengo que ir ahora uno a uno haciéndolo. Pero bueno, es lo que toca. Los ponemos limitados. Debería de quitar los barcos de donde están muy, bueno, agolpados, ¿no? Que tiene, el puerto tiene superada su capacidad. Pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo. El resto se están fabricando. Bueno, mira, aquí quedan unos cuantos más. Todos limitados. Bien, y con esto bajamos. Pues no, no mucho, la verdad. No mucho. A ver, en Naha se nos ha pasado. Pues cogemos a este. Mover barcos. Lo movemos a Bangkok. Dabo. Bangkok. Movemos este. Le decimos que sí. Y pasemos el turno. Y a ver, ¿cuál es la siguiente guerra que pillamos? Seguimos con tensiones. No hay ninguna que sea hacia nosotros. En una conferencia. Los nuevos torpedos que pronto podrían ser añadidos al arsenal de la Marina. Vale, esto nada.
Mira, esto nos mejora el Producto Interior Bruto y esto es mejor presupuesto. De hecho, estamos dispuestos a adquirir estos torpedos como una posible medida de contramedida contra los nuevos barcos de América. Mejoramos aquí. Que no sé hasta qué punto nos sale a cuenta. Porque, a ver, aquí. Bueno, déjate, ¿eh? Tenemos un 5% ahora. Va subiendo. Quizás ahora no lo veamos, pero a la larga, pues sí. Y en flotas, había por aquí este. Mira, limitado. Todo lo que tengamos, el limitado. Vale, el Aurora ya ha salido. El zombie también limitado. Aquí también, el Umbria. Senatus. Corleone. Y este. Y ya que estamos aquí, ya hemos reparado todo en general. A ver, si le doy aquí. Ah, no, el príncipe está aquí a 2 meses de acabar. Quizás me salga a cuenta entrar, mejorarle el tema de del blindaje. Y a ver qué, ¿no? En finanzas vamos bien. No perdemos tanto dinero como antes. En investigación, vale, 3 meses, 9 meses. Bueno, están ahí. No, tampoco es una cosa que nos surja como agua de mayo, ¿no? Submarino oceánico 2. Bueno, más pronto que tarde. O más tarde que pronto, vamos teniendo todas las investigaciones. Por lo pronto, a ver, Van Gogh, que está casi en el límite también. Aquí estamos bien. Naha también. Y Davao. Bueno, a ver qué. Pasemos turno. Seguimos con tensiones. Austria-Hungría, nada. Barcos dañados por minas. No sé con quién está en guerra ahora. Hostia, Japón. No sé con quién está en guerra, pero perdió. El Pozo es del 39. Chipre. Hostia, Chipre también. Nigeria ha sido conquistado por Alemania. Vaya. Vaya. A ver, Japón está en guerra con Rusia y con China. Vale. Nos vamos a Estados Unidos, aumentamos la tensión, le decimos que sí. Y sigamos, ¿no? ¿Qué nos queda? El resto está todo limitado. A falta de hacerse. Están todos ahí. Vale, vamos a ponerlo aquí en Sudán. Creo que no me queda ningún barco más. Ah, espera, no, sí que me queda. No quiero mover el registro. ¿Qué me quedan estos? Y encima están por repararse. Aquí a Santa Marta. Y este submarino también lo vamos a subir para arriba. A Houston. Vale. Pues, a ver qué. Tendría que retirar también los submarinos que tengo por acá. Estos los muevo a Gibraltar. Estos de aquí los muevo Piraeus. Y este lo muevo aquí a Suda. Creo que no me dejo ninguno. A ver. Aquí en Naha los envío de abajo. Estos también. Saipan. ¿Puedo enviarlos? Creo que sí. Aquí hay tres. Los puedo enviar a Nampo. Y estos de aquí.
Vale, pasemos el turno y a ver qué tal. Ah, no, espera, antes de pasar. Vale, ya lo hemos hecho contra América. Pasemos. Bueno, seguimos con tensiones. La prensa te acusa a ti de los contratos de construcción. A ver, algo que nos mejore. Que me den más dinero me da igual. Este. Bajamos prestigio, quitamos disturbios. Es lo que menos. Bueno. La Unión Soviética va a reemplazar al almirante. España igual. Pérdidas de transporte. Nos siguen pidiendo barcos. Seguimos pinchando a Estados Unidos. Y creo que vamos a comenzar a mover los barcos hacia esa zona. Que parece ser que es donde se va a desarrollar el siguiente conflicto, ¿no? A ver, están por salir unos cuantos barcos más. ¿Dónde estamos? Y el Falconet está por salir también. Y aquí luego nos quedará el Bismarck Bay, dos cruceros ligeros. Y el resto, nada, son encargos. En definitiva. O sea que vamos bien. Tema de investigaciones. A ver, aquí nos falta un mes y aquí nos falta 7 meses. Vale. Pues que vayan haciendo. Que vayan haciendo. Pasamos turno y este ya será el último de este episodio. Bien, tenemos más tensiones. Nueva tecnología en mecanismos de torreta. Ya podemos quitar la investigación de allá. Barcos dañados por minas enemigas, pérdidas de transporte y aumento de tensión entre Inglaterra e Italia. Y Austria-Hungría. ¿Vale? No nos queda mucho más. Aumentamos la tensión con Estados Unidos. De nuevo. Lo hago porque es el que más tiene y entrar en guerra con Francia nos implica, o Francia o Alemania nos implica perder, digamos, el territorio madre. No interesa por el momento. Así que, bueno, sin mucho más que hacer y a falta de, a ver, está ya todo hecho, ¿verdad? Mira, este lo ponemos limitado, esto lo ponemos limitado. El príncipe ya salió. Y este también. Antes de pasar el turno, voy a cerrar aquí el capítulo. ¿Por qué? Porque os dejaré que me digáis si cojo, remodelo el príncipe y todos los anteriores barcos que le pudieran faltar alguna cosa. O no. Por eso cierro aquí el capítulo. Creo que es un buen punto. También llevo, mira, media hora. Capítulo corto, pero bueno. Que me digáis el qué, tampoco me esperaba que desde casa nos dijeran, se acabó, ya no podéis jugar más. Así que bueno, buscaremos a alguien nuevo con quien jugar. En este caso, Estados Unidos. No queda mucho más por aquí, así que bueno, lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Recordad votar en la encuesta y cuando haya pasado una semana, la cerraremos para elegir el nivel de dificultad. Aunque últimamente estamos jugando el legendario, pero vosotros decidís. Nos vemos, así que hasta la próxima.